¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María Ortega y estoy muy feliz de tenerlos acá. Yo les dije que le iba a traer buen contenido, que me iba a esforzar demasiado por mantenerlos a ustedes bien a gusto en este canal. Sabemos que no podemos llenar las expectativas de todo el mundo, pero sí vamos a tratar de hacer las cosas bien y de estar aquí para ustedes constantemente, trayéndole contenido de, ya ustedes saben, todas las cosas que a mí me gustan, reflexiones bíblicas, también un poco de belleza, cuidado de la piel, que yo me enfoco demasiado en eso, y pues de mi diario vivir, nada, estoy aquí feliz porque les estoy grabando un videito más. Entonces, hoy vamos a poner a prueba este producto, señores. Miren, este producto que está revolucionando las redes sociales. Mi esposo cayó en la trampa y pues lo compró. Vino un paquetito y nos llegaron dos. Nosotros regalamos uno y este está por acá. Lo vamos a poner a prueba. Mi niña trató de ponerlo a prueba, pero pues ustedes ya van a ver el resultado. Vamos a ver, se supone que esto está hecho en base a té verde. El té verde es demasiado bueno para nuestra piel y promete rejuvenecer, limpiar los poros y sacar toda la mugre que hay dentro de nuestro rostro. Entonces, yo no soy una experta en belleza, mi gente, pero pues trato de estar a la vanguardia viendo las cosas que hay nuevas, comprándola, probándola. Rara vez les hago videos como este, pero creo que es necesario, señores, que en este canal de Soy María O haya un video haciendo una reseña de esto, ¿ok? Este es un té verde, una mascarilla. Ya yo lo abrí, como les dije, no les voy no lo voy a negar. Mi niña lo trató, mírenlo. Entonces tiene de que supuestamente muchos beneficios. Nosotros lo vamos a aplicar y vamos a ver si es de verdad que nos saca hasta lo que no tenemos, señores. Ok, vamos a ver qué pasa, porque hay que ser honesto. Por ahí se venden demasiadas cosas, demasiada trampa que le hacen a la gente. Yo no estoy 100% segura, porque yo siempre les digo a ustedes que a mí no me gusta juzgar. No me gusta juzgar sin tener prueba. Entonces, hoy tenemos esta pruebita. Vamos a aplicarlo en este rostro y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Vamos a ver. Esto es rápido, ¿ok? Dice que lo aplicamos así. Vamos a ver si me empieza a salir esa cosa que dicen. O vamos a descubrir cuál es. ¿Cuál es la trampa o lo que hay aquí? Si tienes razón, pues lo voy a recomendar. Y si no, si están engañando, vamos a ver. Por aquí que yo tengo. Mi piel no es perfecta, señores, aunque yo me la cuido bastante. No hay la piel perfecta. Hay que cuidarse siempre esa parte debajo de nuestros ojos. Quiero que este video no dure más de 5 o 10 minutos. Entonces la aplicamos. Vamos a esperar a ver lo que va a pasar. Vamos a esperar. Gracias a las personas que están suscritas a este canal. Gracias, porque vamos poco a poco, ahí lo vamos logrando. Se me mojó el pelo de esta cosa. Ya vamos subiendo. Sigan viendo mis videos, recomendándolo. En lo que esto se seca, vamos a echarle un chin ahí a la conversada. Sí, sigan recomendando mis videos a sus amigos y a sus familiares. Recuerden que si tú eres nuevo y estás por aquí, yo te pido que te suscribas a este canal, que le des like a mis videos si te gusta el contenido, obviamente.
Dale like, recomiéndaselo a tus amigos y a tus familiares. Y nada, quédate conmigo, no te vayas, no me abandones. Que por aquí vamos a aprender mucho juntitos. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, ¿ok? Pero vamos a estar por aquí, no me dejen sola. Yo necesito mucho el apoyo de la gente que me quiere. Yo más que ganar un número, un suscriptor, quiero ganarme su corazón. Quiero que su corazón esté unido al mío y que ustedes se queden aquí. Eso yo quiero y ojalá no sea mucho, pero que los que haya sean de calidad. Sean gente que están acá porque quieren estar aquí, no porque yo los estoy obligando. Vamos a esperar que esto se seque y vamos a ver qué es lo que hay detrás de esta mascarilla, mi gente. Vamos a ver. Y esperamos, y esperamos, y esperamos que se seque. Vamos a ver si en los videos que yo veo empieza a subir una cosa rara. Empieza a sube. Y se ve rarísimo. Yo no sé qué, pero aquí vamos a descubrir. Ups, ya hice un reguerito por aquí. Vamos a descubrir lo que es, mi gente. Vamos a ver, yo no sé de verdad a veces por qué se engañan, por qué engañan, ¿eh? No entiendo por qué, pero pues sí. Sécate. Vamos, sécate, sécate. Recuerden, suscríbanse al canal, comenten, vean mis videos y déjenme un bonito comentario, mi gente, ¿ok? Necesito que me dejen un comentario. Vamos a ver. Suscríbete, como dicen por ahí. Hay que darle tiempo a esto para que se seque. Recuerden que en este canal hay un sorteo vigente hasta el día viernes. El viernes vamos a hacer un en vivo y vamos a sacar a elegir a los ganadores. Vamos a elegir 3 ganadores. Estamos sorteando $100. Que lo vamos a dividir entre 3 en señal de agradecimiento por todo lo que ustedes hacen por mí, por decidirse a formar parte de esta hermosa familia. Yo dije que a todas las personas que me siguen los quiero bautizar con el nombre de guerreros y guerreras. Ustedes son mis guerreros y los guerreros no nos damos por vencida, ¿ok? Vamos a seguir por ahí luchando contra viento y marea. Porque no estamos solos. No se ha secado, no ha pasado mucho tiempo, pero pues vamos a esperar que seque. Ok, mi gente, ha pasado como unos 4 o 5 minutitos. Esto no hace que, o sea, secó, pero no veo que le está saliendo esa cosa que dicen que le salen, vean, no está saliendo. Entonces, es mentira, mentira. No estoy 100% segura, pero en los videos que vemos, empieza de una vez, le aplican y de una vez empieza a subir el asunto que ellos dicen que sale. Yo no sé por qué engañan tanto a la gente, yo no sé por qué hacen esas cosas. Para los que no saben, cuando hay videos que uno le pega los clics, hace una parte, después va y le pega la otra parte. La edición hace cosas, señores. Todo eso que ustedes ven de esa piel perfecta de porcelana, eso es la edición que la gente le hacen. Y miren, miren qué es lo que yo entiendo que le sale a la gente. Porque a mí no me ha salido. Lo probé con mi esposo, con mi hija y no sale el asunto. Ellos agarran semilla de chía, miren, y le pegan así, vean. No voy a pegar mucho porque pues a mí me gusta consumir la chía, se la recomiendo. Y, miren, ustedes ven, eso es lo que yo hago. Le hacen su edición, no voy a usar más pues porque no quiero. Y se ve como los señores puntos. Aparte de que la ponen oscurita y todo eso en la edición. Entonces esto es mentira, señores. Y si alguien me puede demostrar lo contrario, pues yo le agradezco. Me estoy lavando las manitas, estoy en mi baño.
yo les agradezco que me dejen saber, me saquen de mi duda o de mi cuestionante. Entonces, mi gente, esto es mentira, ¿ok? Es mentira. Yo no sé si hará otra cosa, porque la verdad que el té negro es buenísimo. Para el té verde es bueno para nosotros, para nuestro organismo, para nuestra piel. Pero yo digo, ¿por qué engañar a la gente de esa manera? ¿Por qué hacerlo? No es necesario. En TikTok hay muchísimos videos. Yo le voy a dejar por aquí algunos clips de esos videos. En Instagram, creo, y en YouTube, demasiados. Entonces la gente cree que esto es mágico. A lo mejor haga algo con la constancia. Usted lo usa varias veces y tal vez le haga algo a la piel. Y les digo, yo lo voy a seguir usando a ver si puedo ver algún cambio en mi rostro, ¿ok? Y si lo hay, pues yo les voy a dejar saber. Pero quise hacer este video para mostrarle a ustedes que esa magia que surge cuando ustedes, cuando vemos los videos, esa magia de que de una vez salen puntos negros. Miren, yo no tengo puntos negros. No me ha salido ni uno. Y por esta área yo tengo pues un poco de impureza. Y nada que sale, nada de nada, miren. Es mentira, ¿ok? Agarran y le ponen esto. Ustedes la ven, van a ver la edición, cómo me va a quedar eso. Ponen esto y lo retiran y se le ve y que la piel hermosa. Pero también esa piel es editada, señores. Editada, se ve a simple vista. Pero nada, eso ha sido todo por el videito de hoy, mi gente. Yo me voy a retirar esto aquí con ustedes. Me lo voy a retirar para que ustedes vean que no pasa nada. Lo voy a hacer. No puedo terminar el video sin antes hacerlo. Y yo siempre ando recogiendo los reguerillos. Entonces, miren, voy a agarrar una toallita húmeda. Y vamos a retirarnos el asunto. Y ustedes van a ver ya. Me voy a retirar primero este lado. Aquí. Ah, no, vámonos con este. Vámonos con este. Un momento. Ok, vamos a retirar esta parte. Esa piel de porcelana que ellos dicen, eso es más que una tremenda edición. Vean. Miren. Lo que hay ahí es la chía que me pegué. O ellos podrán usar cualquier otra cosa para engañar, pero siento mucho que mi esposo pagó por este asunto. Ojalá que le podamos sacar alguna clase de beneficio, ojalá. Pero no me gusta que anden engañando a la gente de esa manera. Así es que les agradezco demasiado por haber llegado hasta aquí. Por ver mi videito, por estar siempre pendiente de lo que yo publico. Recuerden el sorteo. Ese sorteo ya casi se está terminando. Todavía tienen tiempo para participar. Suscríbanse al canal. Compartan. Vayan a Cocinando con María O también. Y suscríbanse, déjenme sus comentarios. En este video quiero aprovechar para saludar a unas cuantas personas que están ahí en mi canal, siempre pendientes. Yo quiero saludar a mi amiga Marín Marín. Gracias, gracias, gracias por estar siempre ahí apoyándome en el canal. Quiero saludar a Hilda Mazara, que están siempre bien pendientes de mí. Quiero saludar a Edith Flores, a The Gone Music, a La Osita Hormiguera. También quiero saludar a June Blog. A ver, que no se me queden, que no se me olviden los demás. A June, a Vitorren, a Nolan, a Dalgisa. A toda la gente que con tanto amor están siempre pendientes de mi canal, les agradezco inmensamente. A Jessie, a Jess,
también a Isabel Olivares, ¿a quién más? Mi vida está en Marruecos. Quiero saludarte también, amiga. Vamos a seguir luchando, a seguir adelante, porque lo mejor está por venir. Y también un saludo muy especial a todas las personas que forman parte de este canal, a todos los que están ahí pendiente, a todo lo que yo publico para verlo. Muchas gracias de corazón. También a Abraham, el esposo de Hilda. Saludo, amiguito. Que Dios te bendiga mucho. Y ya, a toda esa gente que me quieren, a toda esa gente que están siempre pendientes de mí, y a mi esposo, que es el que está patrocinando ese sorteo que estamos haciendo, a mis hijos, Ashley y a Joshua. Quiero saludar a mi gente del Factor, a todos mis hermanos de la iglesia, a toda la gente que están ahí, que me quieren. Gracias, gracias, gracias. Espero que hayan disfrutado este video. Déjenme en los comentarios, déjenme saber qué les pasó, qué les pareció. Recuerden, suscríbanse, vayan a ver los demás videos que tenemos en este canal, compartan, díganle a sus amigos que vengan a suscribirse a mi canal. Todos son muy bienvenidos. Bienvenidos, gracias por darme su amor, gracias por abrirme las puertas de su casa, de su corazón. Que Dios me los bendiga mucho, y por ahí se vienen videitos muy buenos. Si usted quiere que yo le haga un video en específico, por favor, siéntase libre de dejarme saber o de sugerirme qué video quieren que yo les grabe. Déjenme en los comentarios, ¿ok? Mi gente, los amo. Que Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho. Y nada, no se dejen engañar, no se dejen engañar, que por ahí hay demasiada gente haciendo propaganda de cosas que no funcionan. Lo que sí funciona para tu piel, la edad que yo tengo, no se la voy a decir, pero no soy una niña jovencita. Y yo me cuido demasiado mi piel, me la cuido demasiado. Siempre al levantarme uso esta máquina, me lavo mi rostro, me quito todas las impurezas con las que amanecí, todo lo que mi cuerpo desechó durante la noche, y en la noche antes de acostarme me vuelvo a lavar mi rostro. Nunca me acuesto con maquillaje, no lo haga, porque eso hace que usted, su piel cada vez más envejezca. Eso sí te puede ayudar, las mascarillas, cuidártela, pero tienen que tener cuidado con esta gente que andan vendiendo una cosa por otra. O sea, yo no estoy 100% segura, pero se ve a simple vista que es un engaño. Así es que, mi gente, los amo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye. Recuerda, suscríbete, por favor. Necesito que te suscribas, ¿ok? Bye, bye.